Merry Christmas, guys. I hope you had a Merry Christmas and happy Thursday, and welcome to The Venue Live. My name is Roger Ramirez, and this is Houston's first online live performance venue brought to you from R&R Studio. Today, we're in the studio with Enrique Infante y Deja Vu Latin Fusion Rhythms. Muchachos, bienvenidos. Bienvenidos. Es se hizo realidad. Finalmente. Finalmente. Tú has estado aquí una vez más. Sí. Y platicamos un poquito de tu proyecto y estoy muy contento de que finalmente voy a escuchar tu música. Y realmente ahorita en la soundcheck, tengo que ser honesto, tu música es awesome. Está muy bonita tu música. Oh, qué lindo. Gracias. Y realmente no sé qué esperaba. Realmente no tuve mucho tiempo de escuchar tu música. Pero completamente, no te preocupes. I'm like no mind blown. ¿Cómo se dice mind blown en español? Necesito cosas. Sí, y estoy muy contento. Por favor, muchachos, díganos su nombre y qué hacen en la banda. Ok, bueno, gracias una vez más por la invitación, Roger. Excelente lugar. Ya sabe la gente que nos está mirando, ¿dónde está mi cámara? Ya. A la gente que nos ve, pues en toda parte del mundo, nos están viendo desde Australia, en España, en el Perú. Nos están viendo desde México y también, por supuesto, en el norte de Estados Unidos, en Ohio, gente hermosa por ahí. Mi nombre es Enrique Infante, soy el fundador de la banda y nada, toco la guitarra y canto un poquito. ¿No más? Nada más. Gracias, mi nombre es Filomeno Bayombrosio, representando a Chincha, Perú. ¿Y qué tocas, bro? Ah, y toco la percusión, me había olvidado. Bueno, de todo se hace, ¿no? Todo un poquito. Mi nombre es Joan Diureña y toco batería. Bienvenido hoy, Andy. Buenas noches. Soy Aníbal y toco el bajo. Una y leyenda. A veces arriba. Y vengo desde Brooklyn, New York, baby. Forget about it. Welcome, dude. You're a legend. I've heard your name for a very long time. And it's nice to have you here. I'm glad my picture's not up in the post office. Well, you're a handsome guy, I'm not going to lie. Sí, una foto aquí. Yeah, I'm ready. Y yo soy Lourdes Jiménez y soy de Puerto Rico. Ay, yo canto con mucho amor. Mi nombre es Leibelice Almanza, soy de Cuba. Y soy pianista, tecladista de la banda. She is awesome, guys. Ella toca muy padrísimo. Yo estaba viendo a ella leer I kept turning around and I was like... Hola, hola, soy Roberto desde Tampico, México. Y bueno, yeah. Saludos a la gente de la zona conurbada del sur de Tamaulipas. Y bueno, hacemos la guitarra eléctrica aquí en esta banda. Está bien, amigo. Un honor tenerte aquí también. Gracias. Enrique, dinos un poquito de la historia de tu proyecto, de Deja Vu. ¿Cuánto tiempo ya llevas con él? Danos un poquito, una corta historia. Sí, rápidamente, porque acá Johanny me está poniendo multa cuando pasan los minutos. Aquí se cobra por minuto, ¿eh? Este año estamos cumpliendo 15 años. Y entonces este concierto que estamos brindándole al público en general, internacional, es justamente por esa celebración, ¿no? La celebración coincidió con tu invitación y dijimos, se pasa el 2019, no nos habíamos dado cuenta. Son 15 años, esto empezó en el 2004. En el 2003 es que más o menos lo pensé. Estaba a punto de irme para el Perú y dije, no, yo tengo que hacer música nuevamente, tengo que volver a hacer esto. Las raíces son importantes y lo primero que dije, yo voy a hacer música y voy a hacer música original, música propia. Y fue lo que hice, me puse a desempolvar cuadernos y libros y cosas y a leer y a escribir. Y empezaron a salir las canciones y empezaron a llegar los músicos poco a poco por anuncios de periódico y cosas por el estilo. Entonces ya pasó 15 años, ahora ya me llaman a mí ya para tocar. Ya no tengo que buscarlo. Antes de que empezaste tu proyecto en 2003, que yo me estaba apenas graduando de la high school, quiero anunciar eso. Está bien. Está bien. Al menos te graduaste. ¿Qué habías hecho antes en la música? ¿Habías escrito música original o en el 2003 fue cuando decidiste ya, like, apply yourself? Siempre hice música original desde que tengo 8 o 7 años de edad, pero nunca la había, no sé, la había tocado, la había grabado profesionalmente, nunca había hecho nada con ella. Siempre estaba en proyectos musicales con de otros amigos o consideraba de pronto que mis canciones no estaban todavía en el nivel que yo quería que estuvieran.
Entonces, ¿qué pasaba? Que nada, no había llegado la oportunidad, entonces siempre tocaba la segunda guitarra para una banda, o la percusión para otra banda, o la batería para otra banda, y estaba así. Y viajé en algunos países del mundo haciendo esto, hasta que llegué a Estados Unidos en el 98, y entre el 98 y 2002 no hice música, dejé la guitarrita ahí, en la esquinita, sin hacer nada. Uh-huh. Tocaba nada más en la casa, en cumpleaños y cosas por el estilo, pero nada profesional, así que dije, no, yo tengo que regresar a la música. Más o menos 4 años y medio, 5 años de la vida, que sirvió como universidad musical para mí, fue lo que me hicieron regresar, ¿no? Y cuando volví, pues regresé con todo. Dije, pero voy a ser músico original, nada más. Entonces, y lo haces muy bien, amigo. Bueno, han pasado 15 años. Algo se aprende, ¿no? No, pero hay gente que lo ha hecho por mucho tiempo y no lo hace bien, pero tú lo haces bien. Y por gente como tú, hay gente como nosotros que tenemos que apoyar a los músicos que realmente escriben música original, que ponen todos sus sentimientos en escribir música, porque la música original no nomás es como tocar covers, amigo. Estás dando una interpretación de cómo te sientes en ese momento. Es una historia. Y ojo que de los covers también se aprende bastante, ¿no? Sí, no, los covers se aprende mucho, pero realmente no hay ese mismo conecte en un cover de que, por ejemplo, si estás tocando una cover, que no tengo nada contra los covers, pero una canción tuya que ves que la gente la está gozando y tú tienes la historia en tu mente de que la escribiste en un tiempo difícil, un tiempo de mucha alegría, es como una parte de ti, son tus babies, son tus hijos. Y es lo que uno siente, exactamente. Cada canción es un bebito, ¿no? Sí. Y cada disco es un pueblo, ¿no? Y sobre todo cuando lo grabas y la sacas y la gente la escucha, es muy lindo, muy maravilloso que la gente pueda escuchar tus canciones, cantarlas o pedírtelas en los conciertos, sobre todo. Eso es lo más lindo, ¿no? ¿Y de dónde eres? Nací en Lima, en el Perú. En Lima, Perú. Uh-huh. Estoy vestido de rojo y blanco. Tomo tocayos. Compare. Sí, también es Perú. Más del sur, de Chincha. O sea, donde están los bronces, los bronceados, para fondo. ¿Y estos muchachos han estado contigo desde el principio? O? No, eso es importante porque decirlo. Porque Johandy es un músico excelente. No estoy pensándolo. Y no estoy seguro. Y ¿cómo lo conoces? ¿Cómo los conociste? Bueno, para shit all of you, fuck. Sí, para I keep looking that. Estoy siguiendo así de todos, ¿saben? Todos no, son geniales. Rápidamente, empecé esto en Columbus, Ohio, donde viví 15 años de mi vida. Uh-huh. Columbus, Ohio, ahí pues a la gente que me está viendo por allá, ellos saben cómo empecé, dónde empecé, en qué bares solía tocar. Y de pronto, pues nada, empezamos a tocar en venues más grandes, festivales y cosas. Entonces, por cosas del destino, me salió un viaje a México en el 2010, luego un viaje también al Perú en el 2008, fue antes del Perú. Y en cada país al que he visitado he podido contratar músicos que puedan tocar mis canciones. Ajá. Y muchos artistas internacionales conocidos hacen lo propio. Van con un pianista, van con un arreglista, de repente un trompetista, qué sé yo, y luego el resto de músicos son de la misma ciudad en donde... Sino que la gente no se da cuenta de eso porque nada más ven a uno ahí, ¿no? Al cantante, por decir, ¿no? Entonces, al llegar a Houston en el 2013, empecé a buscar, a salir, a buscar conciertos, toques, y ahí fue que fui conociendo a la gente. Con Filomeno es gracioso, curioso y además anecdótico, porque a él lo conozco porque lo veía en televisión. Él, su familia, familia de 15 hermanos, todos músicos, bailarines, constructores de instrumentos. Y el papá, una eminencia, el don Amador Vallumbrosio, la mamá, un saludo para ella, no sé si nos estará viendo por allá, Adelina. Sí. Gente muy conocida en el Perú en los 80s, la familia Vallumbrosio. Tú vas a la calle y dices Vallumbrosio, ya saben de dónde son. Y siempre hay un sobrino por ahí en la calle. Entonces, cuando llegué a Houston, me dijeron, empecé a buscar percusionistas y di con un grupo peruano, me dijeron, pues, ¿tú sabes quién vive acá? ¿Quién? Filomeno Vallumbrosio. ¿Quién? Que tocaba con Mickey González, el mismo ahí. Y cuando lo llamo, hablé con Giancarla, bueno, y nada, me contactó y estaba a menos de 20 minutos de mi casa. Wow. Y empezamos a tocar. Al mismo tiempo conocí a Johandy, más o menos 2014, que fui a tocar con un grupo de música criolla peruana al instituto donde él estudiaba. Tampoco se había graduado todavía. Y Johandy me pasó su tarjeta, me dijo, yo también toco. Y eso fue en el 2014. Y lo llamé. Yo toco. Sí. Con Aníbal fue similar porque con Aníbal lo conocí a Aníbal. Por este en un cumpleaños del de Nijo Moza, saludos a Nijo si nos ve, la cubana, que fue también invitación de estos amigos peruanos que me habían, con los que había hecho amistad, que son músicos también, ¿no? A Lourdes Jiménez la sigo y desde el 2014 y 2015 también,
porque yo hago un tributo a la música latinoamericana, a la nueva trova cubana cada año, y yo la vi tocando por video en TVH en ese año, y la invité desde entonces a este tributo y nunca se pudo dar hasta que ese año se dio. Tocamos juntos, cantamos juntos y además nos hemos hecho amigos, pero así, de carne y hueso. Muy bien. A Leibelice, la conocí por una cosa circunstancial. Un piano no llegó, un pianista no llegó, y me dijeron, llama a esta persona. La llamé y apenas me habló por teléfono, hicimos un clic como que, really, llegó, iluminó el lugar, la gente que se quede, así con votación, todos por unanimidad. Pero ayer recién la conocí, recién, poquito tiempo. Hace un mes y medio. A Roberto lo conocí en el 2017, me parece. Él llegó de Tampico y llegó a un restaurante donde yo tocaba y me dijo, soy músico y me gustaría, y lo llamé, y desde entonces hemos sido también muy amigos, hemos tocado mucho por todos lados. Así que con todos hay una historia. Los otros muchachos que están en el video esta noche están afuera tomándose un café y ensayando un poquito. Los conozco también por amigos que van llegando, ¿no? Es muy chistoso o funny las conexiones que uno de repente encuentra en las personas. Por ejemplo, como apenas dices, ya no la conoces, no la conocías hasta un mes apenas y ahora yo ya la conozco y es like awesome cómo la gente se va conectando así. Y ojo que estas personas que están atrás vienen con sus propios proyectos desde poco. Y estamos muy contentos de que finalmente que traes gente de ese caliber para que... Una cosa importante también que mencionar antes que vayamos a la siguiente pregunta es que la razón por la que las chicas están paradas atrás son porque son nuestras guardaespaldas, no, mentira. Es porque básicamente me he puesto por señor Iri, ¿no? Señor Iri, ¿no? Que básicamente las personas que son, digamos, que tienen más tiempo en la banda, pues digamos que tienen un poquito más de crédito para poder hablar, ¿no? De la banda en sí, ¿no? Y sí, lo van a hacer en su momento. No, pues las que tienen o los que tienen su grupo, aquí están invitados cualquier tiempo. Aquí este canal de YouTube se encarga de representar a todos tipos de artistas y darles una plataforma para que puedan enseñar su música a todo el mundo. Y es algo que yo como músico siento como que tengo que regresar algo a la comunidad de músicos y enseñarle a todo el mundo que Houston también tiene mucha gente talentosa y vamos a ponernos en el mapa. Así como representamos música en inglés, también así vamos a apoyar la música en español, de todos tipos. Otra pregunta que tengo para ti, el nombre de Deja Vu, ¿por qué incluiste ese nombre o cómo escogiste ese nombre para tu proyecto? Estaba buscando nombres para hacerla cortita y encontré este nombre que significa, es una expresión en francés, significa already seen o visto, ¿no? Y se refiere por lo general a este nombre, pues como todos sabemos, como un asunto psicológico del subconsciente con respecto al consciente, o también un asunto de que cuando tienes un déjà vu y piensas en algo que ya crees que lo viviste antes, es como que regresas al lugar o que estás yendo por buen camino. Lo utilicé básicamente porque me sonaba exactamente a lo que quería hacer yo. Yo, al momento de hacer la música que hago, siento que estoy regresando a mi pasado, a mis raíces. Capturo lo mejor que tengo y lo asimilo y lo junto con lo que estoy viviendo acá en Estados Unidos. Ok, es un buen concepto. O también que cambió algo en el Matrix. Volver a las raíces. Alguien me dijo que lo habían usado en Matrix. Y alguien también me dijo que hay una película, creo. Sí, oh, no, The Matrix. Sí la vi. No, después. Hay una película llamada Deja Vu. Oh, esa no la he visto, fíjate. Con Denzel Washington. Is it good? Oh, I got sí. Everything from Denzel is good. Oh, yeah. Yo estaba pensando por qué no me llamaron a mí para hacer el soundtrack. El soundtrack, ¿verdad? Eso es lo perfecto. Tus influencias musicales creciendo. Por ejemplo, ahora yo sé que a lo mejor escuchas mucho de tu música, pero todos tenemos una influencia now que a lo mejor no es la misma influencia que tuvimos hace cuando empezamos a hacer música. Háblanos un poquito de... En esta pregunta voy a darme la libertad de poderle preguntar a cada uno. ¿Por qué? Porque yo aprendí algo en el 2006. Algo muy interesante. Yo no podía juntar a todos los músicos todos los días en mi casa a trabajar, a ensayar 8 o 6 horas diarias como lo hacía en el Perú. No se podía ni 2 horas a veces. Entonces, los ensayos cada vez eran menores, entonces ensayábamos una vez por semana, 2 horas, 3 horas, y era complicado. Entonces, lo que hacía yo era escribir la canción, colocar ciertos acordes determinados y decir, acaba un solo, y nos vamos a tocar. Entonces, en los conciertos, las canciones se empezaron a desarrollar de acuerdo a la musicalidad de cada participante, de cada integrante. Claro. Entonces, cuando llegó el momento de grabar las canciones, ya me hizo muy fácil, porque ya sabía lo que yo quería
de cada músico, de cada solo, de cada armonía que me hacían y lo que no quería. Entonces fui al estudio y grabé. Entonces cada uno tuvo su influencia en el momento de tocar su solo, cada uno aportó. Por eso es Deja Vu Latin Fusion Rhythm, porque fusiona no solamente la idea que tenemos, sino la musicalidad con la que viene cada uno. Además somos diferentes razas, diferentes países. Diferentes influencias. Entonces, ¿qué es lo bonito de la música? Exacto. Entonces yo podría decirte muchísimos artistas, pero prefiero que lo digan ellos, que son los que... Sí. Obviamente. Obviamente. A ver, te parece un helado. Bueno, híjole, no, lo que tú dices es cierto, porque aquí, si él busca una percusión, me dejaba hacer lo mío, ¿no? Y comparar con la expresión de él. Y bueno, como somos peruanos, entonces para mí se me hizo fácil, pero ver los amigos, también cómo mezclábamos entre todos, es porque, como dice, ¿no? Se juntan toda la sangre y es lo que fluye, ¿no? Es todo. Fíjate que yo he aprendido que las influencias de las personas a veces no necesariamente son los artistas así grandes, sino la gente con la que toca uno. Y va aprendiendo de los mismos músicos que están en la banda. Es cierto, lo que tú puedes aportar, pero él nunca te dice, oye, no es lo que quiero, no es el toque que quiero. Te lo puede decir, pero mayormente creo que todos los músicos estamos adelantados en eso y podemos aportar algo, ¿no? Uh-huh. A lo que tú quieras. Ya mismo aprender a escuchar. Exacto. Es igual de importante que tocar y escuchar. Sí, no te vas a sentar y hacer garabato. No. Yo creo que sí, en esa parte ya estamos bien avanzados, ¿no? Está bien. Sí. Un honor tenerlo aquí, mami. Ya. Bueno, ya como tú sabrás, yo he venido aquí, ¿qué? ¿Tres veces? Ay, sí. Tres veces. Y cada vez es awesome. Con proyectos diferentes. Entonces ya, más que una influencia directa que yo te pueda mencionar 500 bateristas, yo te puedo decir que para mí lo más impresionante con Enrique y su música es que mi historia, por ejemplo, yo soy de República Dominicana y me mudé aquí a Estados Unidos en el 2005 y he tocado con muchísima gente. Y yo siempre fui metalero, me gusta el metal, pero pesado, mientras más pesado mejor. Pero cuando me mudé en Kansas City empecé a apreciar lo que es el jazz, luego empecé a tocar mucho reggae y luego regresé a Dominicana ya buscando mis raíces, sí, apreciando, porque uno a veces tiene como que salirse de su propio entorno para apreciarlo. Entonces a mí me pasó eso. Y justo cuando vine aquí a Houston y conocí a Kike, cariñosamente, me di cuenta de que había mucha similitud con lo que dijiste del concepto de Deja Vu. Él me mostró, con él aprendí lo que es el festejo peruano, que es mi ritmo favorito hoy en día. Entonces, pero cuando escuché su música dije, wow, que se parece mucho a la zarandunga dominicana y el gagá y a todo eso que tocamos allá, que es afrodominicano. Uh-huh. Y por eso me enamoré. Y ahí hicimos la conexión de mí, pero... y hasta el día de hoy. O sea, él la música de tuya, de Kike, es como Houston, es un melting pot. Uh-huh. O sea, es gente de todo el mundo haciendo y creando y trayendo sus influencias a su música. Y él es muy abierto en cuanto a dejar que todos nos expresemos. Y eso es también igual, like, as important como de escribir la música. Porque yo he tocado con gente que ha sido totalmente opposite, a lo contrario de lo que dijo Johandy de ti. Que cuando das ideas dicen, no, es mi música. Y esa gente, en mi experiencia, se queda ahí. Y no sigue evolucionando. Y tú sabes que la gente, que la más fuerte es la que va evolucionándose y adaptándose a otros estilos. Y me da gusto que eres abierto de la mente. Sí, por lo general. Lo sé. Aníbal. Bueno. Siendo bajista, uno tiene que pasar la experiencia de varios estilos. Y así, combinando como mis experiencias en jazz, salsa, reggae, merengue, yo he tocado con varios formatos de música. Y los temas de Kike se prestan mucho a los estilos que a mí me gustan tocar. Y así, combinándonos así, aquí con... Bajo batería. Con Johandón aquí, bueno. Es un gran líder. Aquí, y con Filomeno aquí, tratamos de hacer
una voz para apoyar los temas de Quique. No, y en realidad eso es importante, y gracias muchachos, porque ¿qué pasa? Que a veces uno cree que la cosa va por ahí, y resulta que justamente por ahí es que no va. Y luego llegas al estudio y creías que iba a ser como iba a ser, sí, y tampoco va por ahí. Sí, sí, sí. Entonces, es lo lindo, ¿no? Hay que ser muy abierto en general. Y es el mensaje para los muchachos, los jóvenes que estudian música o que están queriendo hacer bandas y grupos. Siempre hay que ser abierto con todo, ¿no? O sea, si uno trata de ser abierto de mente en la política o en el fútbol para dar un pase, también se puede hacer muy abierto cuando uno escoge una profesión y la hace en general, ¿no? Sí, 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 sí. Si para la cocina no sabes qué inventar cuando solamente hay huevo, pan y camote, ¿qué haces? Tienes que hacerte algo ahí, lo mismo con la música, ¿no? No, tienes razón, amigo. Un poquito de... Dale. Bueno, yo creo que ya todos han resumido bastante. Yo llevo poco tocando la música de Quique, pero en cuanto vi un tumbao, yo dije, de aquí soy. Independientemente de que, fíjense que yo soy clásica. Lo que me gusta tocar, lo que me apasiona es tocar clásico, y mi mayor influencia es Johann Sebastian Bach. Entonces, pues por ahí va un poco, ¿no? Porque el tumbao y la música latina y popular, pues tiene ese picadito, ¿no? Sí, y ese sabor. Y cuando sentí esa, ¿ves? Como esa conexión también con tantos ritmos latinos y tantas raíces en la música de Quique, pues yo enseguida dije, bueno, me voy a sentir como en casa. Y lo que más me gusta es la fusión también con la guitarra eléctrica y el rock. Porque yo he estado, yo estoy fuera de Cuba hace 17 años, viví en México muchos años y luego acá llevo 5. Pero en México me tocó hacer mucho teatro musical, hacer igual Latin Jazz y así, ¿no? Pero rock nunca. Y sentir esa fusión y ese... Y ahora del rock al tumbao y así, ¿no? Sí, y entonces, sí. Y es la conclusión que yo saco. Es que de cada proyecto uno aprende tanto. Y uno fusiona tanto. Y no eso, sino que para uno, para su propia, experiencia cultural, pues le da muchísimas ideas para seguir creando y para seguir... Tú sabes, aportando más a la música. Entonces, pues yo bendecida de estar aquí y de aportar un poquito. No, pues como te digo, te estaba escuchando tocando en el piano hace rato en la soundcheck y me quedé blown away también. Sí, I mean, te estaba viendo ahí tocando y leyendo que es de lo clásico, you know. Yo también estudié saxofón clásico en la universidad y es es lo básico. I mean, y es tanta teoría técnico, muy técnico, que te va realmente a ayudar a acoplarte a cualquier estilo de música. Y con esos basics, puedes tocar en cualquier proyecto. Y a mí me gusta en lo particular la fusión de todo. Y pues aquí todos veo que vienen de diferentes lugares del mundo, del país, pero hacen una música muy bonita, muchachos. Bueno, resumiendo, muy breve. Las tendencias musicales ya no existen, no existe el purismo en este instinto, en este momento del mundo, de nuestra historia como seres humanos. Ya no existe una raza pura. Sí. Existe una comida pura. Todo la nueva tendencia de nuestra misma idiosincrasia como humanos es mezclar todo lo que hay bueno a tu alrededor y sacar la mejor versión de cada cosa, ¿no? Eso es, en mi opinión muy personal, esto es eso. Enrique, en su recorrido desde el sur hasta desde Sudamérica hasta Norteamérica, ha recogido gran parte de los ritmos más, ya no digamos importantes ni sin trascendencia, pero una serie de ritmos muy importantes que han sido parte de nuestra cultura latina. Y en mi lado les está mezclando lo que es el rock. Y para mí esto es fabuloso porque, bueno, aparte de mis influencias como guitarrista, que son los guitarristas más clásicos del rock, de lo que es la guitarra eléctrica, soy muy bluesero, me gusta mucho el jazz también, pero vengo mucho de Carlos Santana. Entonces, Carlos Santana es... esto. Entonces, cuando escucho la música de Enrique, cuando hay esa guitarra eléctrica dentro de los ritmos latinos,
dentro de esas síncopas que no se encuentran en el pop, uh-huh. esas síncopas que no se encuentran a veces en el rock clásico, en el uh-huh. country, con ritmos cuadrados que tienen sus formas ya muy definidas. Aquí las formas están rotas, las cadencias clásicas no están, sí están dentro de, pero no. Entonces eso sí y no, estar dentro y fuera de, y haciendo ese mix es lo más interesante que a mí como guitarrista me da, ¿no? Y entonces esto es parte de mi influencia, ¿no? Siempre buscar siempre el nuevo sonido, el nuevo, la nueva forma de crear la música. Eso es algo que nos da a todos aquí, nutre demasiado. Y tiene mucha razón, amigo. Hay estudios que los DNAs más estables son los DNAs que están mezclados con razas diferentes. Claro. Porque la gente que a lo mejor en el pasado que era tan pura, su DNA era un poco débil. Y hacer una relacionándolo a la música hace como una música más estable. Y tienes razón eso de las razas. Y muchachos, es una pregunta para ti más, ya para que empecemos con este concierto, que es I'm excited. ¿Dónde puede buscar la música, tu música en la internet, la gente, para escucharte? Bueno, creo que mi nombre es bien fácil de acordarse. Soy Enrique como Iglesias y soy Infante como Pedro. Así que me buscas como Enrique Infante, porque si ponen Pedro Iglesias, ahí sí no me van a encontrar. EnriqueInfante.com, y hay otra página web que es DejaVuLatinFusion.com, y ahí están todos los links, los enlaces para todas las otras redes sociales, la música, y estamos en las plataformas musicales en todas, que yo sepa. Bueno, Apple Music, ahí estamos. Google Music. ¿Tu música? Sí, sí, estamos en todos lados. Hasta en MySpace. Creo que hay muchos. En esta post, los links están ahí de tu música. En esta sí, post. Sí. Claro, está el post de los links de Apple Music, me parece, a Amazon, tal vez. Pero no, sí, es fácil. Ponen nada más Enrique Infante en Google y van a encontrar sin duda cualquiera de esas cosas, o sea, esas páginas sociales, pues, y música en general para escucharlo, ¿no? Ahorita se escucha música en todos lados, Spotify, Pandora, ahí estamos, estamos. Oh, chido, man. Sí. Muy bien, amigos, ok, pues vamos a mandar unos shoutouts a Kevin Hamlin y Turnout Fest. Hay un festival que va a haber en febrero 21-23. Todos los fondos van a Texas Children's Hospital. Hay que apoyar para apoyar el research de cáncer para los niños. ¿Dónde va a ser el show? Siempre se me olvida. Wildcatter Saloon. Kevin Hamlin tiene un festival, Tune Out Cancer. Un festival muy bonito, 50 bandas, 3 días. Un shout out a Iván Oropesa y Rock Animal por todo el apoyo que nos da aquí. Cada miércoles tenemos un concierto de rock en español. Saludos, saludos, Iván. Saludos a Iván. King Baby Familia, Diego, for all the mad love, always. Siempre nos están apoyando. Cher, sí. That's my boy, King Baby. Severo Brown. Y Zona Libre en gente KFPT. Hermosa, gente hermosa. Gente hermosa. Siempre anda apoyando la música. Siempre estamos. Acabamos la temporada de Rock Animal número 1. Y Severo y Iván siempre están aquí echando relajo conmigo. Un show muy bonito. Todos los miércoles. Un saludo a Hank Lamb y 90.1 por mandarnos artistas to showcase. I'm sorry about my Spanish, guys. Puedes decir enviar también. Por enviarnos. Enviarnos. No, nos right, right. Nos mandó artistas para showcase. Y un saludo a Westone Audio, que nos apoya con in-ears para todos en el estudio. Nos mandó 11 pares. Sonamos de verdad. Y se me rompió uno y a ver que nos manden otro. Les voy a mandar. Elemento de oficio. Sí, sí, ya. Este es nuestro show número 76, muchachos. What a name. En 4 meses. Qué buen número. En 4 meses, estamos muy contentos de apoyar a los músicos y lo vamos a hacer hasta que ya no pueda. Siempre aquí, ya es tu casa. Gracias. Y a todos ustedes. Los traigo, regreso, regresamos. Sí, claro, regreso. Gracias por el apoyo siempre a todos los músicos. Si están viendo en YouTube, amigos, por favor, suscríbanse al canal. Su apoyo es esencial a nuestro crecimiento. Sin ustedes, los fans, nosotros como músicos y mi plataforma, realmente no es nada. Gracias por apoyarnos estos últimos 4 meses. Hemos tenido 1,300 suscriptores al canal y estamos muy contentos. Y les vamos a seguir trayendo música de todas partes del mundo y con mucha alegría y con mucha energía. Si están viendo por Facebook, muchachos,
compartan el evento, cada vez que comparten el evento, la música de Enrique puede ser escuchada por una persona nueva. Y así es, ese es el poder de la social media, que realmente la gente no tiene que hacer nada. Nosotros sabemos que tienes el teléfono en su mano. Nosotros sabemos que todos tienen un teléfono en su mano. Hay mucha gente, disculpa que te interrumpa, mucha gente que no sabe que los artistas realmente ganamos dinero por los views. O sea, más gente te ve, alguien te contrata, más gente te ve, alguien te compra un disco. La gente todavía compra discos en mis shows. Sí. Más gente te ve, qué sé yo, te puedes cambiarle la vida a alguien. Yo he conocido gente que se ha conocido en mis shows, que se han comprometido, que se han casado en mis shows, vienen con sus hijos a los shows, de todo tipo de gente, ¿no? Es que la música es muy poderosa, amigo. Eso, exacto. Puedes cambiarle la vida con una letra, con una línea, sí. Puedes cambiarle la vida a una persona. Sí, claro. Yo he tenido situaciones que he estado muy, muy triste y cualquier frase de una canción que yo he escuchado por mucho tiempo, en ese momento de esa tristeza, me ayuda tanto y realmente puede ser en cualquier momento. Cualquier canción, cualquier letra, cualquier acorde, es muy poderosa la música. Sí, así es. Se están viendo por Twitter, muchachos, retweet este evento, síganos, compártenos. Si están viendo por Twitch, ya arreglé el problema de Twitch. Ya se quedan los conciertos grabados en Twitch. Follow us, si están ahí con su juego en Twitch, vayan a nuestro canal un ratito. Me gustaría decir algo. ¿Sí? Si esto que está viendo usted en este momento lo está viendo y estamos en el año 2029, regálenos un like. Sí, amigo, eso ya está para siempre. Para siempre. Es el poder de la tecnología y aquí decidimos juntar la música con la tecnología. ¿Por qué no? Todos lo estamos haciendo y Houston necesitaba un lugar así. Thank you so much, Roger. Okay, muchachos. Appreciate it, brother. Ya, gracias. Vamos a tomar una break de un minuto. Muchachos van a ir a su lugar. Sigan sintonizados por una agüita, un cafecito. Let's y vamos a empezar, rock the muchachos. House. Muchas gracias. Gracias.
check. 1, 2. Okay, awesome. All right, guys, so thank you for watching. This is Roger Ramirez here at R&R Studio. We are going to unmute these guys. You're about to see an amazing concert with these guys, guys. There it is. There's a piano. We need the vocals over here. We need everything, actually. Here we go. Make sure everybody's there. ¿Este todos me escuchan bien, muchachos? ¿Todos me escuchas bien? Muy, muy bien, muy bien. Gracias. Gracias por estar aquí y apoyar nuestro canal. Enrique. Thank you very much. Enrique está pensando allá. Está alistándose con la música. Midas, le quiero mandar un saludo a Midas. Midas hace una consola muy bonita. Yo tuve que pagar por esta, pero me voy a aferrar a darle un saludo a Midas hasta que me manden una consola. porque no va a haber cosa mejor que cuando me manden una consola nueva. Que no tenga que pagar. Un proyecto muy bonito, una consola muy bonita, suena muy warm. Y si están viendo por YouTube, amigos, suscríbanse al canal de YouTube, apóyennos, nos pueden buscar por R&R Studio o Roger Ramírez Oficial. Busquen el logo de R&R. Hacemos todo tipo de música de todas partes del mundo y estos gran músicos que están aquí vienen de todas partes del mundo y su música va a estar muy, muy, muy bonita. We good, we good. We're almost ready, guys. Well, I mean, Filomeno, where do you go? We're waiting for the congas. We're waiting for the congas over here. Don Sal Conguero. un saludo a Yohandi. Ahí Yohandi con su Christmas sweater en la temporada de Navidad. Ojalá que... It's a wonderful... Oh, shoot. It's a wonderful time for a beer. Most wonderful time. Oh, the most wonderful time. Yes, it is, buddy. Ahí está Aníbal, nuestro amigo Aníbal. Nuestra amiga, la pianista. She's awesome. Sorry, I don't know. No me sé los nombres de todos todavía. Perdón. Yo pienso que ya todas las puertas están cerradas, amigo. Ok, sí, chido. Estoy muy contento de que voy a poder escuchar todas las canciones. Yo nomás he podido escuchar dos canciones, dos o tres durante la soundcheck. Y yo pienso que escuchando todas las canciones va a ser super awesome. Me voy a poner muy excited. Siempre me pongo muy excited cuando hay bandas nuevas. Y esta realmente es la primera banda de estilo Latin, salsa, que viene a este estudio. Y queremos más música de este estilo. Es música muy bonita. Y ojalá que esto encourage a otras bandas de ese mismo estilo para que vengan aquí a tocar su música también. Las bandas latinas se tienen que unir conmigo para poder put out more Latin music para todo el mundo, para que escucha, para spread the love, spread the Latin love, Latin jazz. Oh, then está mi teléfono. Where's my phone? I want to see if people are watching the YouTube. Maybe we can read some comments. There's a bunch of comments. Oh, yeah? Hold on. Well, vamos a ver los comentarios de YouTube, a ver. En lo que acaban ¿estamos? Aquí. Sí, amigo. Un segundito más. Voy a ver aquí unos comentarios, a ver quién nos está apoyando por YouTube. Por favor, amigos, si están viendo por YouTube, suscríbanse al canal. Su apoyo es... Oh, yeah. Shoot, there's a lot of people. Un saludo a Roberto, mi hermano, que está viendo, a Elisa Coyote, que nos anda viendo. Hola, Enrique. Saludos, Elisa. ¿Cómo estás? Fernando Loza Vargas. Ah, mi gran amigo, el taekwondo, Fernando Loza. ¿Cuánto te quiero? Te voy a ver pronto. A Charlie Saiba. Charlie, debería estar acá. Acere. Lo multamos, Acere, lo multamos. Saludos, Charlie. Un saludo a Daniel, a José Daniel Sosa Rangel. Epa Yohandi, I guess he knows Yohandi. Mi hermano. Oh, yeah, un saludo al hermano de Yohandi, a Charlie Saiba, Yohandi, a Sandra Chirino Morfín. Ahí está Luli Jiménez, saludos.
Brent Biggity. Un saludo a Roslyn Gómez, Karina Cepeda, Enrique Tamaura, Juan. Saludos, Karina. Juan Mora. Gracias a todos ustedes por apoyarnos, muchachos. New York, in Dominican Republic. Oh, sí, that's awesome. Pues mucho gusto que nos andan viendo de todas partes del mundo. Suscríbanse al canal, hay que apoyar la música de Houston, a los músicos locales de Houston. Esta plataforma es para que esos artistas vengan aquí a tocar su música, y su apoyo con un subscribe es muy importante para nosotros, muchachos. Si les gusta lo que hacemos aquí, por favor suscríbanse. El botón está acá abajo de subscribe, está ahí rojo. No cuesta nada y están haciendo, están apoyando una música muy bonita. Ok, ya acabé porque ya me cansé de hablar. Realmente mi vocabulario es un poquito corto y ya me acabé todas las palabras que sé. Ok, Enrique. ¿Listo? Ya, amigo, te estamos esperando, amigo. All right, thank you so much. Gracias, no sé, mi cámara acá, ¿no? Sí. Esto es real. Esto es en vivo. Esto es en vivo, muchachos. Aquí no estamos haciendo magia. Bueno, un saludo a toda la gente hermosa que nos ve por allá, por Europa. A la gente que nos ve en España, en Italia, en Francia. A la gente bella de Alemania. Tengo amigos por allá, aunque no lo crean, me están viendo. Van a hacer los comentarios en alemán. Tengo gente hermosa en Australia, en Sydney. Ahí muchísimos saludos a la gente y a la familia hermosa que tengo por allá. A la gente en Lima, Perú, ni qué hablar. Hay gente en Chincha, hay gente en el Cusco que nos está viendo. Espero que pronto también nos estén viendo en las islas. No sé si nos están viendo allá en República Dominicana, con seguridad nos están viendo por allá. A la gente de Nueva York, a toda la gente hermosa y querida de Columbus, Ohio. A la gente de Dayton, Ohio. A la gente de Cincinnati. A la gente, a los primos en Chicago. A la gente de Los Ángeles. En fin, todo el mundo está aquí tocando para todo el mundo de allá. Y a México lindo y querido, por supuesto, también. Nos fuimos, Johandy, a gozar. Cañaveral, donde
que es universal. Everyone is counted, mira viejo. Tu push against la mala sociedad. Vámonos pa'l monte a caballo, vámonos pa'l monte, vámonos pa'l monte a caballo, a caballo, vamos pa'l monte, a caballo, vamos pa'l monte. Wow. Gracias, gente bella. Jesus Christ, amigos. Suena. Se cayó Roger, se cayó de la silla. No, sí, me caí porque suena muy, muy padre. It sounds awesome, guys. Saludos, los mejores, awesome. Saludos desde They Are the Best, Maida de la Madrid. Maida, conectada, muchas gracias. Puerto Rico en la casa, Puerto sí. Rico en la otra casa también. Sí, María Hernández, los mejores. I'm watching from Mexico, that's Neftali. Neftali, viva México. Marta Sintra, saludos, aquí estoy. Maldita, cubana, yeah, cubana. Brenda de Gómez, muchos saludos desde Lima, Perú. Brenda, saludos. Ya quiero escuchar ese cajón. Ahí viene, ahí buena viene. Guitarra eléctrica, batería, todo en general. Qué bueno que se escuche bien. Gracias a Roger Ramírez. Un aplauso para él. Pues aquí hacemos desde The R&R Studio. Todo es en vivo, muchachos. Aquí la única magia que se hace aquí es los años de experiencia de estos músicos que, así es. Que ellos sí están trayéndoles la magia de la música en este fin de año. Muy contentos de que están aquí. Muy, muy, muy contentos. Listo. Nos fuimos. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Que hable Filomeno. Filomeno, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Despierta, compadre, que todavía no sabe dormir. Mira, 6x8, loco. 6x8. 24. Listo. 24. Ya tú sabes. Dale. Saber que puedes. Saber qué quieres, saber de todo lo que te espera, saber que llegas, saber qué sientes, saber qué buena es la vida entera, saber qué cuesta lo que hoy tú sientes, lo que lograste empujando fuerte, saber que entiendes lo que ya sientes, aunque
lograste, lo conseguiste sin desmayar cuando estabas triste. Los malos tiempos se fueron ya, sin mucha letra esa es la verdad. Nice, man. Oh, yeah. Suena super awesome. Nos está viendo de New York. Yeah, Juan New York Mora. En la casa. Sonó genial, chicos. Gracias. Lo mejor de Houston, Miriam Maldonado. Miriam, por ahí, un saludo. Juan Carlos Infante. Mi hermano, Ángeles. Juan Carlos. Mi hermano, de verdad, porque tiene mi apellido. Sí. No es mentira. Es sangre. Dice: felicitaciones, hijo. Te habla tu madre desde la cuenta de tu hermano. Mi mami presente. Desde la cuenta de tu hermano o sintonizado desde sintonizado desde el principio. Desde bendiciones a todos y sigan apoyándose como hermanos. Felices fiestas, navidades. Éxitos. Felices fiestas. Listo. ¿Qué tal mensaje? Con eso ya voy el abrazo. Sí, aquí un abrazo virtual desde aquí. Desde por YouTube. Gracias por sintonizarse a nuestro canal. Nos da mucho gusto de poder conectar bandas con las fans que realmente no tienen la oportunidad de por la distancia de que vengan acá a verlos, pero ya por esta plataforma se los vamos a traer a su casa virtualmente. Ya no tienen que ir a conciertos, van en su casa, no me imagino. Sí, sí. Y está ahí para siempre, amigo.
que tú eres en la que mires. Permíteme hoy decirte algo. Guys, y'all are all awesome. Se cayó. Sí, otra vez. I'm falling, guys. I'm falling all over myself. Les tengo que presentar a esta awesome, amazing pianista. Y la sentaste al costado tuyo, tramposo. Dude, es que yo sabía. Aquí, yo siempre me gusta estar aquí al lado del talento, amigo. No, she is great, guys. God damn, I'm having such a great... I had to turn around and like just watch you. I was like... It was so good, guys. Man, thank you very much for all of y'all. Mr. Trumpet Player, Valeria Saldana, and fan número uno de Rey, best trumpet player. Right here he is, so y'all can see him. He's a great, great trumpet player. Great saxophone player next to him. This guy has been in the studio like twice this week. It's great. I'm having a great time, guys. This is awesome. Awesome. No lo dejen hablar. María Hernández, saludos para Enrique y Roberto, son excelentes éxitos. Gracias, felicidades. María. Nos anda viendo Diego de The Glass, Severo Brown, Félix de León, What Up Raymond, Trumpet, Calvin Weaver. They're all watching. All of y'all love your music. I love your music. I'm so excited, guys. Thank you so much. Gracias. Thank you so much. This is Con un poquito de amor. He llegado a este momento. Puedo darme todo el tiempo para poder entender lo que me hablo con el viento. Entregar mi corazón abierto. He saltado de un abismo a la ventana de una clara mañana. Esa cosa del porqué y entregar mi corazón abierto. He venido a confesarte a esos tus ojos y a tus manos con la misma inmensidad que me retrato al conversar. Y ahora me entrego en este viaje tan abierto, tan real. Con un poquito de amor.
Again. No empujen, no empujen. Déjame recojo del piso, guys. Nah, man, great horn section, guys. Great sound. Yeah, pianist, great, great freaking solo, dude. I can't even look at you anymore. I'm like cheesing. I'm like cheesing so hard. I keep looking at her. I'm like, no, I can't. I'm like hurting because I'm smiling so much because it just makes me so happy to have all of y'all here. All of y'all are very talented. You want Sasson next to you, bro. Yeah, dude. I feel like I'm lucky over here. You next know? To you and behind you. Yeah, dude. Hell yeah. These guys are great. Yeah, right. Two Mexicans and two Cubans. That's right. That's groovy. It is freaking groovy. I held back the F word, guys. Let's keep it. Thank you. Let's keep it PG. We've been preparing this since noon. Well, man, it's very exciting to have all of y'all here. Okay, la siguiente canción se titula Tenerte a mi lado. Y que abren primaveras a mi corazón. Tus manos me sostienen fuerte y poesía ardiente, todo está presente cuando digo amor. Nace una canción.
que me gusta mucho de sus canciones, amigo, es de que todas suenan diferentes. Ah, qué bueno. Todas. Así pueden llegar más regalías. Yeah, they're all different, man. I love that. I was like, ooh, this one's different. It's like a little reggae-ish, Latin reggae. Yeah, it had a nice bounce to it, man. Muy bien. Muchísimas gracias. No, pero esto es gracias. Eso es gracias a todos los músicos. Thanks to the musicians. It's always, siempre los músicos, ¿no? It's always the musicians. Always. Yeah, man. Por eso es así. Bueno, vamos a irnos un poquito más caníbales, como diría mi amigo Filomeno. Está contento. Pásenle un par de tamales al hilo. Vamos a hacer el feature de una canción bonita titulada Vete Ya. No es para que se vayan, por supuesto, pero eso es un ritmo más, más peruano, para que conozca la gente de allá afuera la música peruana, pero la música de la costa del Perú, al sur de Lima, de la tierra hermosa de Chincha. Esto es en Ica, ¿no? Chincha está en Ica, ¿correcto? Departamento Ica. De Ica, eso es. Bueno, el mismo gato. El mismo gato, pero sin la N, ¿no? Porque si no sería Inca. Bueno, entonces esto se titula Vete Ya, y esto es festejo peruano. Se te...
Nice. Ah, muy bonita. Le dio la epilepsia, le dio la epilepsia. I was like shaking over here. ¿Cómo se ríen ahí en el otro room? No, it's awesome, guys. Él quería solear hasta las 7 de la mañana. Sí, 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 sí. Aquí se toca toda la noche, amigos. Tenemos 4 canciones más para el público que está viendo. Si estamos en el 2029, recuerden hacerle un like. Check oh, yeah, man. 2029 sería, ¿no? Uy, ay, ay. Sí, imagínate. Suena lejos, suena lejos. Si llegamos. Brenda Gómez, ritmo para bailar. I am dancing now. I was dancing over here too. Goza, goza. These guys are great guys. El Alcatraz. El Alcatraz. Ahí ya tú sabes, ya tú sabes. Santa Claus en la batería. Quiero presentar a la gente de la banda porque no teníamos a todos hace un rato. Antes que se me olvide, Johandy, te presento a Aníbal. Aníbal, te presento a Johandy, un placer. Acabo de presentarlo recién. Sí. En el piano, empezamos por las damas. Voy a decirlo bien, Leibelice. Almanza, Cuba, presente. Oh, yeah, she is great, guys. En las voces. Desde Puerto Rico. Mira, vino con la bandera. Mira con la bandera ahí vestidita. Lourdes Jiménez. Yeah, very nice, very nice. Qué lindo. Acá tenemos en el bajo al gran Aníbal Lambert. Ajá. Sangre boricua. Nació en Brooklyn, New York. Desde Moca, Dominicana, en la batería, Johandy Ureña. ¡Guau! Tenemos allá afuera en la trompeta al gran amigo Ramón Gutiérrez. There he is right there. Oye, ¿de dónde naciste, hermano, tú? México. Ah, México, ya tenemos 2 en la casa. 2 mexicanos, qué rico. No me quiso decir. Y también de la isla, también de Cuba, el gran Rolando Benítez en el saxo. Oh, yeah. Me gusta tu pelo. Cuando me crezca, quiero tenerlo como el tuyo. Y desde Chincha, Perú, el gran Filomeno Bayumbrosio en la percusión, en el cajón peruano. Para toda la gente. Maestro. Para toda la gente. 15 hermanos. ¿Cuántos son? Ni yo hablo de los sobrinos, 2014. Hasta la TV, te cuento. No sabía televisión. Y desde acá, de Tampico, México, el gran Roberto Rivas. Pérez Rivas. En la guitarra eléctrica. Yes, yes, yes. Bueno, mi nombre es Enrique Infante, soy de Lima, Perú. Muchísimas gracias. Lima, Houston, Columbus, Perú. La siguiente es latinoamericaicos. Latinoamericanos. Vamos. Vengo de unas tierras lejanas al sur de las fronteras, del medio de dos ríos, debajo en la maleza, dentro de muchas caras bellas, al lado de la colina, en donde los tambores resuenan al tumbao. Y una linda morena que baila por las calles, debajo del cielo azul, en donde la gente cree, crece y goza y se divierte con el sol.
Muy bien, amigos. Muy, muy bien. Te parece de verdad, ¿no? Si supieran que todo es playback, si supieran. Right. No, amigos, todo es en vivo. Todo es en vivo. Todo aquí, esta banda es genial. Me diferente. A mí me dijeron otra cosa. Gracias por todos ver, amigos. Estamos aquí muy, muy contentos de tener esta banda aquí. Deja Vu, Enrique Infante. Búsquenlo, síganlo. Share and like. Subscribe to our YouTube channel, guys. Help síganme, us grow. Pero con cariño, ¿no? Porque si no... Gente que sigue, no con cariño. Sí, amigo. Tenemos tres canciones más. Muchísimas gracias, Roger. Thank you so much for all the support to the local Houston, local music. Oh, man, it's our pleasure, buddy. It's our pleasure. All right, to our friends somewhere out of the continente americano that don't speak español, we are really sorry. By 2029, we might have every single song in court on screen for you to learn. The song with the lyrics, the chorus, and everything else. And what we're saying on the songs. We actually can do that already. We might do that, but not many people do that. Well, we're going to be the first. Well, that's easy. Yeah. That's the easy part. That's easy? Yeah. We can actually have it to where people can call in, but we haven't used that yet, and talk to the band. Ah, but, bueno, sería bueno, así como los 70s, 80s, cuando había radio. eso es para el podcast, el live podcast. Tiene que ser con un teléfono fijo, pero que lo tengas en la pared, ahí, pa, pegado. Esos tipos con moneditas. Sí, ¿verdad? Que llamen a ese teléfono, hacemos la sección de ese teléfono. Sí, amiga. Sería lindo. Y le ponemos ring. Listo, esta siguiente canción se titula, ¿cuál era? En la vida habrá. Ajá, ya tú sabes. Escuché el acentico. Well, before we get going, guys, un saludo a las 83 people that are watching our Facebook broadcast. 83 people? 83 people are watching. Yeah, it like jumped up from like 10 to like 83, I just saw. Un saludo a todos los que están viendo en Facebook. Cuanto más tarde, mejor. Los queremos mucho. Gracias por apoyarnos. Gracias por apoyarnos. Es lo único que puedo decir, muchachos. Nos la estamos pasando bien. Ojalá que todos se la pasaron bien esta temporada de Navidad y fin de año. Que les deseamos lo mejor de aquí de R&R Studio. Gracias por todo su apoyo. Thank you, guys. Y gracias por el pollo también que mandaron la vez pasada a la casa. Muy rico. Sí, muy rico. Ya tenemos 113 personas, está subiendo, muchachos. 113. 123 personas viendo. No le vamos a pagar. Le vamos a seguir, muchachos. Van a salir otras canciones aquí. Muchachos, búsquenos por Facebook. Búsquenos por Facebook. Busquen a esta excelente pianista que está aquí. Oye, ¿qué pasa, compadre? ¿Solamente con ella la cosa? Busquen esa tarjeta de R&R Studios. Somos el primer local. La única que se bañó, lo parece. Sí me bañé porque sabía que iba a venir. Es el primer local completamente en vivo y por la red. Búsquenos aquí por YouTube, Roger Ramírez Oficial. Y busquen a todas. Tenemos muchas bandas, muchos estilos. Gracias, muchachos. Thank you so much. Muchísimas gracias. Danke schön, merci beaucoup. Cansa mira. Viene con dos y pa'lante. Listo. Vestimos, disfrutamos.
se fue. Fue mi destino, tan solo es una la oportunidad. Te vengo a cantar esta canción. Rico swing jazz. That's awesome, guys. Un saludo a las 230 personas viéndonos. Va subiendo, guys. Thank you all 236 people that are watching us. It's true, baby. It's, I'm not fucking lying. Este, muy lindo. Gracias por compartir el evento. Gracias por compartir. Frankie, Alfar, un saludo a Yohandi, a R&R Studio. Mira, mira, si alguien está por ahí, que, o sea, la gente que nos está viendo, las 230 dijiste. 244, a ver, amigo. Vamos a decir un país, a ver, si alguien del Salvador que nos está viendo, dígalo, soy El Salvador. Otro, si alguien de Guatemala. Mándenos preguntas, amigo, de Uruguay, queremos contestar aquí. Que nos digan, díganos de dónde Brasil, son. De Bolivia. Pónganlos en los comentarios de dónde son, amigos, para mandarles un saludo. Este, gracias por apoyarnos, muchachos. Este, nos da un placer poderles traerle esta música a ustedes aquí desde Houston, desde el estudio R&R Studio. A todos estos músicos, sin los músicos no fuéramos nada, sin ustedes los fans no fuéramos nada. Gracias por apoyarnos. Muchas gracias, amigos. Thank you very much. No entendí, pero sonó bonito. Sí, sonó bonito. Es que ya estoy aprendiendo un poquito. 257, va subiendo, amigo. Si hay alguien de por ahí, por somebody from, let's say, Belgium, de Bélgica. Si alguien, anyone, somebody from Belgium. Anyone from Belgium in the house? La gente de Venezuela, de Gypsy Poet. Venezuela, claro. La gente de Colombo está ahí, de hecho. La gente de Colombo, ellos creo que fundaron el canal con la plata. Ya, ya vamos a cruzar los 300, amigos. 185, va subiendo. Compartan, share the event, muchachos. Thank you very much. Yo creo que ya va a cruzar, 297, thank you guys. ¿Tan rápido se conectan? Sí, 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 gracias amigo. Todos por... cargaron sus celulares aparentemente. Sí, te digo que todos tienen su celular en la mano. Gracias, ya, 306, un nuevo record. Mira, si llegamos a 500, ¿qué hacemos? Sí, we just set a new record today. Este, look up the studio here. Wow, look up R&R Studios. Este, búsquenos en YouTube, Facebook. Les traemos la música de todos los lugares, amigos. Si es que pasamos los 500 antes que acabe el concierto, nada. Nos tienes que invitar nuevamente, ¿sí o no? Sí, claro. Ya están invitados, amigos. No te entendí. Si pasamos el 500, volvemos gratis. Sí. Ok, amigo, pues ¿qué sigue? Alma perdida de amor. Pues ¿qué sigue, amigo? Hay que seguirle tocando. Hay que seguir que la gente baile. Esta canción se titula Alma Perdida de Amor. Casi una vida viajando y volando por las montañas del Perú. Sabe que se perdió toda su vocación. Anda buscando y corriendo de su realidad que es peor de lo que no alcanzó.
buscas y lo que quieres, amor. Canta, alma perdida de amor. Sueña en las montañas mejor. Anda, alma perdida de amor. Sueña en las montañas mejor. You have my life, all I wanted to be in your arms. But I am looking for. Myself, I play my ear every time. That's not a key of change. We do that anyways. Play it with colors that lose in the sky with diamonds. With 1500 songs, I just don't know anymore. This is my life, it's like your life, and that is upside down. Había amado y en la pendiente no pisé fuerte, me fui de frente y me arrastró la corriente, pero los días me traen de vuelta toda la fuerza, mi vocación despierta, sigo buscando mi encuentro, señor. Copa malito me sobre el amor. Canta, alma perdida de amor. Sueña en las montañas mejor. Anda, alma perdida de amor. Sueña. Alma perdida de amor. Muy bien, amigos, muy bien, amigos. Gracias por vernos. 350 se mantuvo ahí, muchachos. Gracias a todo el apoyo. We have 353 people watching us right now. Thank you very much, guys. Thank you very much. Thank you very much for all the support, guys. Thank you very much. We really appreciate you. We really appreciate. Nos encanta todo el apoyo que nos han dado estos últimos 4 meses. Estamos creciendo y les vamos a seguir trayendo música de todo el mundo, de diferentes géneros, todos los géneros. Diario, muchachos. Nosotros hacemos esto 7 días a la semana y a veces hacemos 2 conciertos por día. Gracias por todo el apoyo, muchachos. Esto es un servicio. Si conocen a músicos que podrían venir acá aquí a dar un concierto, mándenos un mensaje, comuníquense con nosotros y con gran apoyo los vamos a apoyar y vamos a trabajar con ellos. Thank you very much. Enrique Infante, it's a pleasure. Gracias, thank you so much. Muchísimas aquí. Gracias a toda la gente. Esta es la última canción. Se titula Todos llevan sus vidas. Un ritmo bonito, sí, sabroso, sí. Y sale. Grosso. Qué grosso. A gozar, mi gente. We'll be right back.
van gastando cada día, y entre compra y venta no dan cuenta, es la vida que los gasta a ellos. Nos dan la razón existiendo el error, es así como nos llevan, es como nos llevan nuestras vidas, encerrándonos en la mirada. Muchachos, hasta que, la next time. Sí, muchachos, un placer tenerlos aquí en el estudio. Gracias. Un placer, Enrique, un placer. No, no, ojalá que esta no sea la última vez, amigo. Claro que no. Nos la pasamos muy bien. Me han amenazado de que vuelva, así que. Bueno, we rompimos el record de viewers a 390 personas. Gracias por el apoyo. Vamos empezando este canal, muchachos. Estamos muy contentos. Por favor, búsquennos por YouTube. Roger Ramírez Oficial. Si están viendo por YouTube, suscríbanse al canal. Les vamos a seguir trayendo la mejor música, los mejores artistas diario. Su apoyo es lo mejor para nosotros. Nos da mucha alegría que la gente esté viendo este concepto, y buscamos artistas y bandas. Y gracias a every one of you that are here today in the studio. It's a pleasure to meet you guys. Thank you so much, Roger. Thank you very much, guys. Hasta la vista, baby. Thank you very much, guys. We had a great time. See y'all later. You have a great night. Have a happy new year, guys. Thank you very much. We love you. See you.